Hola chicos, bienvenidos al canal Manga Reseñas Tokri Misha. Hoy os presento la reseña de Namida Usagi, como ya os dije, así que empezamos. Namida Usagi, historia de un amor no correspondido, o su nombre original en japonés, que sería Namida Usagi, Seifuku no Kataomoi, es un manga shoujo de romance escolar, también comedia, drama y recuentos de la vida, escrito e ilustrado por la mangaka Aimi Naze. Este manga empezó a publicarse en el año 2009 en la revista Shokomi de la editorial Shogakukan y terminó en el año 2011, recopilando toda la obra en 10 tomos. Y la traducción, digamos, literal de Namida Usagi sería Lágrimas de Conejo. Bueno, pues qué decir de esta mangaka, la verdad es que no hay mucha cosa, pero bueno, se llama Aimi Naze, es una mangaka nacida en la prefectura de Hiroshima, en Japón, el año no se sabe, fue asistente de la mismísima Arina Tanimura y por eso dibuja esos rasgos, ¿no? Con los ojos tan grandes, las facciones aquello muy tiernas, muy bonitas, ¿no? Muy bellas. También fue asistente o compañera también de Kimiyo Asano, que es la hermana mayor de Kayoru, y juntas realizaban doujinshis. Hasta el momento se conoce que ha publicado en Japón 14 obras. La última de todas se llama Koi Colorful Furu Zenbu Kimi to Hajimete, que se inició en 2015, lleva 4 tomos y sigue publicándose, o sea, no está terminada. En España, pero solamente nos encontramos Namida Usagi y también Mi Profe Yo, que es una serie de 4 tomos ya terminada, es algo más antigua que Namida Usagi. Como anécdota, pues esta mangaka tiene un blog que lo tiene bastante actualizado porque ayer me metí y lo encontré y hay algo de este mes próximo, bueno, de este mes anterior, perdón. Os dejo el enlace aquí debajo y también tiene cuenta de Twitter que es Namida Usagi, también os lo dejo aquí debajo. La edición española de Namida Usagi empezó a publicarse en junio de 2014 y finalizó en julio de 2016 con un total de 10 tomos que la editorial Ibrea publicó de forma bimestral. El formato de los tomos es C6 con tapa blanda y sobrecubierta. El sentido de lectura es oriental y la traducción al español la realiza Natalia Ferreira. Cada tomo contiene aproximadamente unas 192 páginas en blanco y negro y el precio por tomo son 8 euros. Como dato curioso, no incluyen índice de capítulos, tampoco tiene historias extras, pero la autora se encarga de dejarnos varias anotaciones con algunas anécdotas, agradecimientos y a veces también algún que otro mini spoiler. El dibujo es sencillo, así como los fondos y ambientes, aunque resultan agradables y atractivos a la vista. Usa bastantes tramas y en muchas ocasiones añade el dibujo chibi para crear situaciones de humor. Además, también enfatiza bastante las expresiones faciales. Momoka Usami, la protagonista principal de la obra, es una chica tímida, sensible e inocente que adora los conejos y le encanta coleccionar cositas en forma de conejo. La historia empieza cuando en su clase hacen la famosa rotación de asientos y a ella le toca sentarse al lado de Narumi Takahiro, un chico serio e introvertido y que además todas las chicas le temen porque circula el rumor de que está maldito y que cualquier chica que se siente junto a él nunca encontrará el amor. Momoka también se cree el rumor y por supuesto lo teme, pero poco a poco irá descubriendo al verdadero Narumi y sus sentimientos también van a cambiar. Lo cierto es que cualquiera podría decir que a simple vista parece o se trata de un shoujo típico de primeros amores, donde una chica pues se enamora de un chico,
cuesta muchísimo, digamos, confesarse, pasan por distintas adversidades, ¿no? Hasta que confirman, digamos, su amor. Hay situaciones que hacen peligrar su relación, pero al final, pues el amor supera todas las barreras y obstáculos, ¿no? Lo cierto es que sí, es un shoujo típico con clichés incluidos, tiene una historia sencilla, pero la verdad es que está bien desarrollada. Pese a saber cómo va a terminar la historia y dar por hecho varias cosas, no se hace pesada ni tampoco aburrida. El dibujo es bonito y muy tierno. Eso hace que te pares en más de una ocasión a contemplar y admirar ese dibujo. Es un manga de lectura rápida y muy amena. Lo cierto es que los personajes están bien perfilados y pronto te encariñas con ellos. También hay historias secundarias o de relleno, ¿no? Pero eso es bastante normal en estos mangas que son un poco largos. En este caso son 10 tomos. Más bien es una historia realista, inocente también. Todo se desarrolla de una manera bastante lenta, aunque no se hace aburrida tampoco ni pesada, ¿eh? O sea, es bonito también, ¿no? No es malo, no lo digo negativamente, todo lo contrario. Lo cierto es que es una delicia, o será una delicia para todas aquellas personas que son amantes o que les gusta este tipo de género, ¿no? O a todas las personas que les gusten, pues, las historias de amor, sobre todo de primeros amores, que son ya, pues, niños más o chicos más jóvenes, aquello la primera vez, ¿no? La primera vez que te enamoras y tal, la verdad es que sí, es una delicia. A mí me ha llegado, me ha gustado, lo he disfrutado muchísimo. Al terminar cada tomo quería seguir leyendo, ¿no? El siguiente, la verdad es que no he hecho ninguna pausa, no he descansado para nada, me lo he leído todo uno, cuando terminaba uno el otro. O sea, incluso sabiendo más o menos, o intuyendo más o menos qué es lo que pasaría, porque no deja de ser algo, pues, que ya está inventado, no es nada novedoso, no hay sorpresas apenas y eso. Igualmente me estaba muy enganchada, me entretenía muchísimo, y después de uno era el otro, porque es que te daba mucha intriga, pese a no ser algo de sorpresa, ¿no? Bueno, de hecho, hay una explicación para deciros todo eso, y es que os tengo que contar obligatoriamente un sueño que tenía desde que era muy jovencita, y es que mi sueño siempre ha sido viajar a Japón, vivir allí, estudiar allí, ¿no? Ser, digamos, la protagonista de estos mangas shoujo, ¿no? De estudiantes. Por eso también siempre me decanto más en los shoujos. Solamente hablo en los shoujos, ¿vale? En este tipo de mangas. Siempre me decanto más hacia los de tipo estudiantiles, de primeros amores, que no toquen la fantasía, que no sean, pues, vampiros o demonios o en un mundo inventado y tal, ¿no? Tengo algunos, sí, porque tengo Virgin Blood, tengo también alguno más, tipo Fruits Basket y alguno más, ¿no? Que son así más fantasiosos, ¿no? Pero básicamente, normalmente me decanto más por estos, por esta razón, ¿no? Porque desde pequeña siempre había tenido, pues, ese sueño, ¿no? De vivir allí, de ir, pues, en el instituto, en el colegio de allí, ¿no? Vivir y no sé, a tener sus costumbres, sus manías, todo, ¿no? Es que me gustaba, la verdad es que es algo que me ha apasionado siempre. Y bueno, han pasado el tiempo, esto no ha ocurrido, y bueno, estoy aquí. Pero aún así me gustan estos mangas porque me gusta muchísimo adentrarme, digamos, en el papel protagonista, pues, de la personaje femenina principal y, pues, vivir o experimentar un poco, pues, todo lo que ella está, pues, viviendo, experimentando y tal, ¿no? Es algo que, pues, que me gusta. Me gustan sus costumbres y me gusta muchísimo, pues, que en sus libros o en sus mangas también reflejen o te dejen conocer un poquito, pues, su cultura, ¿no? Su manera de vivir, su manera de ver las cosas, ¿no? Pues parecen bastante supersticiosos, son también muy sensibles, y eso, pues, hace que también una servidora o una lectora o un lector pueda también hacerse mejor idea y adentrarse más en esos personajes. Es algo que a mí me gusta, hago en este manga y en la mayoría de mangas que tengo, es algo, pues, que me gusta disfrutarlo de esta manera. Y es por ello, pues, que normalmente tiendo más a leer Slice of Life. Bueno, así que, ¿qué nota le pongo?
Pues un 8,5, 8,8, incluso 9 está bien. A ver, no es un manga pues de medalla de honor, ¿vale? Pero me ha gustado mucho y sus puntos a favor podríamos decir que son, por ejemplo, el dibujo que es muy bonito, la historia en sí que está pues muy entretenida, es bastante amena, es sencilla pero también muy agradable. El desarrollo, por ejemplo, de la historia está muy bien realizado. Y los puntos en contra, pues creo que ya lo he dicho un poco, básicamente sería la duración. Este manga, por ejemplo, son 10 tomos, pero con 8 tomos sería clavado, la hostia, o sea, sería perfecto. Dos tomos más, pues bueno, pues más relleno, más historias secundarias, bla, bla, bla. Que a ver, no está mal porque tengo algún manga que, uf, se va mucho por las ramas. Este no demasiado, pero aún así yo soy de historia muy directa y lo demás casi que me sobra. En este caso, pues bueno, dos tomos menos hubiera sido para mí lo ideal. ¿Y qué más? Pues también, digamos en el apartado de sorpresa, ¿no? La verdad es que hay pocas sorpresas, pocos giros inesperados y bueno, esto tampoco no es que sea algo negativo, ¿no? Simplemente, pues bueno, es lo que hay. A veces está bien, pero a veces también te gusta, ¿no? Te gustaría pensar, ostras, igual esto cambia, ¿no? Y luego ves ahí un patatús, un giro inesperado que es que, vamos, no te lo pensabas. Eso también es chulo. Pero bueno, hay ciertos mangas pues que no son así, no se hacen, y en shoujos pues normalmente no. A veces sí, en alguno, pero no tontos. No es la costumbre. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado esta reseña, espero que os haya gustado. En este caso no hay zona spoiler, pese a ser 10 tomos, porque es que tampoco, ya os he dicho, no es una obra o no es una historia súper espectacular en cuanto a sorpresas, o sea que tampoco tengo demasiado que comentar. Los personajes, la verdad es que muchos de ellos me han gustado, quizá alguno más que otro, pero básicamente todos, pues eso, te encariñas mucho con ellos. Hay algunos que no los quieres ni ver, obviamente también, ¿no? Pero normalmente, pues todo bien. Y bueno, lo demás, pues ya lo he explicado. Bueno, pues espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, que será seguramente mañana. Tomie. Y bueno, muchas gracias por verme y hasta la próxima. Hasta luego.